Bueno, ayer un joven llegó y me preguntó un problema y quisiera platicar ese problema. El problema es el siguiente. Se tiene una vasija vacía, por ejemplo esta, y está entrando agua a cierta velocidad. A cierta velocidad está entrando. La rapidez con la que entra es una función. Entonces, me dicen cuál es la cantidad de agua que hay en cierto intervalo de tiempo. El problema es el siguiente. Problema. Supóngase que inicialmente el depósito está vacío. Y en t igual a cero, entra un líquido, entra agua a una razón de f de t litros por minuto. Litros por minuto. Problema. ¿Cuál es la cantidad de agua en el depósito por ejemplo, después de 10 o 15 minutos, bueno, 20 minutos. Y vamos a darle una expresión a f de t para no hacerlo tan general, donde f de t, por ejemplo, es igual a 60 menos 2t. Esa es la rapidez con la que se está llenando el depósito. A ver, ¿tienen un depósito? ¿Saben la rapidez con la que se está llenando? Está dada en este caso por la función 60 menos 2t. Litros por minuto. Y se pregunta, después de 20 minutos o cualquier intervalo de tiempo, queremos saber cuánta agua hay en el depósito. Jóvenes, pregunto, ¿el problema está claro? Sí. Antes que nada, debemos tener muy claro en qué consiste cada problema. Si queremos resolverlo y no tenemos claro el problema, entonces será más difícil de analizar dicho problema. Entonces, a ver, otra vez, tenemos un depósito, originalmente no tiene agua, y a partir de t igual a cero se abre una llave y la rapidez con la que fluye el agua está cambiando. En este caso estoy diciendo que es 60 menos 2t. Y pregunto, ¿cuánta agua hay después de 20 minutos? Esto no es 20 minutos. O algún otro tiempo que ustedes consideren que sea compatible con el dato. Bien, vamos a resolver este problema. Como siempre, empezamos suponiendo
que la rapidez con la que entra el agua es constante. Por ejemplo, supóngase que entran 3 litros por minuto. Si entran 3 litros por minuto, ¿cuántos litros habrán entrado después de 2 minutos? 6. Después de 5 minutos, 15, ¿verdad? Después de 20 minutos, ¿cuántos? 60. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Bien. Entonces, podríamos hacer una gráfica de esta situación. Este yo creo que ya no sirve. A ver, un rojo, ¿qué les parece? Espero que no les lastime la vista. Entonces, aquí tenemos el tiempo. En este caso, dice 20 minutos. Ponemos 20, aquí ponemos el tiempo medido en minutos. Y aquí ponemos la rapidez con la que fluye el agua, ¿no? Rapidez con la que fluye el agua. Entonces, si la rapidez es constante, primer caso, caso 1, ¿verdad? Supóngase que la rapidez es constante. Supóngase que la rapidez o que F es constante, K una constante. Una constante. Entonces, ¿cuál es la cantidad de agua que ha entrado en los primeros 20 minutos? ¿Cuál? Se pregunta, ¿no? Es la cantidad de agua que hay en el depósito después de 20 minutos. ¿Cuál será, jóvenes? 60. ¿Cuál será? ¿Cuál es la respuesta? Después de 20 minutos, 20 por K. ¿Estamos bien? La respuesta es 20 por K. Pues no sé. Podrían, por ejemplo, podrían darle un valor a K. Por ejemplo, K igual a 2. ¿Verdad? Entonces, ¿cuántos litros habrán entrado, jóvenes? 40. Fíjense, otra vez, es el producto de 20 por 2, que es geométricamente de la cantidad de agua que ha entrado, es el área de ese rectángulo. ¿Está claro? Ahora, si la rapidez con la que entra, caso 2, caso 2, si la rapidez con la que entra no es constante, si F no es constante, y en particular, F de T es, ¿cuánto dijimos? 60 menos 2T. ¿Verdad? Si F no es constante, es de, por ejemplo, aquí pueden poner, por ejemplo, o es decir, de acuerdo al dato, mejor es decir,
Es decir, hacemos un dibujo de esto. ¿Qué sucede? Fíjense que cuando t, esa es una función lineal, entonces su gráfica es una recta. Cuando t es igual a cero, el valor de la función, si este es el tiempo y esto es f de t, si t es igual a cero, esto es 60. Y si t vale 30, por aquí anda 30, entonces la gráfica es esto que acabo de dibujar en el intervalo 0,30, pero a mí me interesa qué es lo que sucede en el intervalo 0,20. ¿Qué hacemos, jóvenes? ¿Qué hacemos ahora para encontrar la cantidad de agua que hay en el tanque en los primeros 20 minutos? Si sabemos que cuando la rapidez es constante, es simplemente el producto de la rapidez por el tiempo. ¿Qué se ocurre? Calcular el área, ¿no? ¿Cómo? Se puede calcular el área, ¿no? De ese tramo. Sí, pero lo que esencialmente hacemos es una partición. Primero, dividimos el intervalo de tiempo, ¿verdad? Y aproximamos precisamente. Y como tú dices, finalmente va a ser el área de esa región, ¿verdad? Pero según lo que hemos visto, ¿verdad? Dividimos el intervalo de tiempo. ¿Y qué sucede con la rapidez en cada subintervalo de tiempo? ¿Cómo es la rapidez en cada subintervalo de tiempo si la norma de la partición es pequeña? Casi constante. Y si es casi constante, ¿cómo podemos encontrar la cantidad de agua que entra en ese intervalo de tiempo? ¿Qué cosa es? El área del rectángulo, ¿no? El área es este rectángulo. Bien. Lo que vamos a hacer para poder aplicar este razonamiento, se introduce una partición en el tiempo. Y si la norma de esta partición es suficientemente pequeña, pregunto, ¿cuánta cantidad de agua ha entrado en este subintervalo de tiempo? Aproximadamente el área de este rectángulo, ¿verdad? O sea, damos una partición. Supóngase que la partición es T0, T1 hasta TN. Y T0 coincide con 0 y TN coincide con 20. ¿Verdad? Son los extremos de este intervalo, 0,20. Muy bien. Entonces, jóvenes, ¿cuál es la cantidad de agua que ha entrado en el intervalo TI menos 1, TI? Elegimos un TI estrella en el subintervalo TI menos 1, TI. Y entonces sabemos que la rapidez es F de TI estrella. ¿Me van siguiendo? Sí. Si esta es la rapidez y este es el tiempo, y estamos diciendo que si la norma es suficientemente pequeño, esto es casi constante, ¿cuál es la cantidad de agua que entra aproximadamente en este intervalo de tiempo? ¿Qué hicimos ahí, jóvenes? F de TI estrella, ¿verdad? Por el producto de la rapidez por el tiempo, ¿qué dijeron ahí? Por TI menos TI menos 1. ¿Y aproximadamente cuál es la cantidad de agua que entra en los primeros 20 minutos? La suma desde igual a 1 hasta N. ¿Vamos bien? A medida que la norma de la partición se hace más fina, es menor, se hace pequeña, esto se va aproximando exactamente a la cantidad de agua que entra en el intervalo de tiempo 0,20.
Por lo tanto, si quiero saber cuál es la cantidad de agua, ¿qué debo de hacer? Calcular el límite. Calcular el límite. ¿Cuándo quién? Cuando la norma de la partición tiende a cero. Y esta es la respuesta. Y en nuestro ejemplo, si esta función es continua, vamos a suponer que la rapidez es una función continua. Pregunto, ¿este límite existe? Sí. Sí, ¿verdad? Es decir, es Riemann integrable. Y si es Riemann integrable, ¿cómo se denota al límite? La integral, ¿de dónde a dónde? En este caso, ¿quién es A? De 0 a 20. ¿De qué función? Que es 60 menos 2t dt. ¿Vamos bien? Fíjense, ahora podemos resolver problemas de este estilo de flujos. Ajá. Si ustedes saben la rapidez con la que entra el agua y esa rapidez es una función no constante en general, requerimos de la integración para saber cuál es la cantidad de agua que ha entrado en el tinaco en dicho intervalo de tiempo. ¿Vamos bien? Vean cómo no solamente aquí estamos dividiendo el tiempo para aproximar la rapidez, o más bien para concluir que la rapidez es casi constante en cada uno de estos subintervalos y poder aplicar lo que ustedes ya saben cuando la rapidez es constante. Bien, pues es otra familia de problemas interesante. Lo que podríamos hacer ahora es calcular ese límite. ¿A qué es igual? Pero jóvenes, esta es una tarea ya muy sencilla, demasiado simple. ¿Por qué es demasiado simple? Porque esto se puede interpretar geométricamente. ¿Cómo se puede interpretar geométricamente esta integral? Como el área bajo la gráfica de esta función en el intervalo 0,20. Nos vamos a la primaria y dice uno, ah, pues es este... ¿Cómo se llama esta figura? Un trapecio. Entonces, ustedes pueden calcular el área de este trapecio. ¿Estamos bien? A ver, díganme cuánto vale. ¿Cuánto vale esta altura? Cuando t es igual a cero, ¿cuánto vale este lado? 60. ¿Y cuánto vale este lado cuando t es igual a 20? No, ¿cuánto vale la ordenada? O sea, ¿cuánto vale la función en 20? 20. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es la respuesta? 60 más 20. ¿Así es? Entre 2 por ¿cuánto? Por 20. Y ya, se terminó la integral. Si quieren hacer una suma de Riemann, pues hacemos una suma de Riemann. Si no, ¿qué les parece que ya empezamos a aclarar algo sobre el teorema fundamental del cálculo? Sí. Y luego regresamos a las familias de problemas. Sí. Bueno, ahí les va lo que se le ocurrió a Isaac Barrow, ¿verdad? Y que lo divulgó tremendamente Isaac Newton. Voy a plantear un problema del área y les voy a platicar cómo se le ocurrió a esta gente resolver el problema del área. A ver, supóngase que esto es el eje X, que esto es el eje Y, que aquí tienen, por ejemplo, el intervalo AB, y tienen una función continua y mayor o igual a cero. O sea, sea f una función definida en el intervalo cerrado AB en R. Continua
I mayor o igual a cero en AB. Nosotros ya definimos el área como un límite de una suma de Riemann e hicimos un ejercicio aprovechando el hecho de que es continua, por lo tanto es Riemann integrable, y entonces consideramos una partición muy particular para calcular ese límite. Pero a esta gente se le ocurrió otra idea. Seguramente le ha de haber dicho Newton a su profe, profe, ¿por qué no hace esto? ¿No? Quiere calcular el área bajo la gráfica de esta función sobre el intervalo AB, ¿no? Dice, ¿por qué no elige un punto cualquiera X? Y otro punto aquí, por ejemplo, X más H. Por lo tanto, este pedacito es H. ¿Me van siguiendo? Sí. Muy bien. Fíjense en el área que hay bajo la gráfica de la función y igual a f sobre el intervalo a x. Vamos a escribirlo. Sea a x el área bajo la gráfica de f, bajo la gráfica de f y sobre a x. Entonces, ¿está claro quién es AX? ¿Quién es ADX? ¿Está claro? Es el área bajo la gráfica de F y sobre el intervalo AX. Sí. ¿Sí les quedó claro? Sí. A ver, díganme ustedes, ¿qué es A de X más H? El área bajo la gráfica de F sobre el intervalo a, no, a de x es a x, por lo tanto, ¿qué es a de x más h? De a x más h. Entonces, esto es el área bajo la gráfica de f y sobre, ¿qué escribo aquí, jóvenes? A, coma, X más H. ¿Vamos bien? Sí. Y entonces dijo, pues, ¿por qué no calculas la diferencia? Calcula la diferencia. A de X más H menos A de X. Jóvenes, ¿qué es esa diferencia? Es el área bajo la gráfica de F, pero ¿sobre qué intervalo? De X a X más H, ¿verdad? Si la norma de la partición es pequeña, fíjense bien esto. Si la norma de la partición es pequeña, estarán de acuerdo que esto, ¿qué cosa es? Aproximadamente, ¿qué será? ¿Qué será? Será como el valor de la función en algún punto intermedio multiplicado por h. ¿Sí estamos bien? Sí. Hay un teorema que se llama el teorema del valor medio, pero no necesito dar tantas propiedades para que tengamos una idea intuitiva de lo que se le ocurrió a toda esta gente. Entonces dicen, bueno, pues esto es aproximadamente el área de un rectángulo, digamos, con el f de x estrella, multiplicar, o sea, la altura por la longitud de la base. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Ahora dividimos entre h. Vamos a dividir entre h. Vamos a dividir entre h. Vamos a dividir entre h. Eso quiere decir que a de x más h menos a de x entre h, aproximadamente, ¿quién es? O incluso puede ser igual, aplicando la propiedad del valor medio, a f de x estrella, donde x estrella es un punto que está en el intervalo x, x más h.
Estoy suponiendo que H es positiva por el dibujo. También puedo hacerlo para H negativa, pero supóngase que H es positiva. Con H positiva. Bien. Jóvenes, simplemente dice, pues aplica el límite. Ya terminaste. ¿Qué les recuerda? ¿Cuál es el límite de este cociente cuando H tiende a cero? La derivada. Entonces dice, aplicando el límite. Aplicando el límite. Cuando H tiende a cero. ¿Qué tenemos? Que A prima de X es igual. Cuando H tiende a cero, estarán de acuerdo que si X estrella, incluso pueden tomar el intervalo abierto aquí. Cuando H tiende a cero, X estrella, ¿a qué tiende? X estrella está acá adentro. Si H tiende a cero, ¿a qué tiende? A X, ¿no? Entonces esto es F de X. Y entonces él dijo, no conozco directamente el área, pero conozco la rapidez con la que cambia el área. La rapidez con la que cambia el área es F de X. Y entonces él dice, oye, qué de importante es el problema inverso del que estudié en el curso de cálculo diferencial. En el curso de cálculo diferencial les daban una función y les preguntaban hallar la derivada, ¿verdad? Y aprendieron muchas técnicas para calcular la derivada. Ahora dice, pues el problema es el problema inverso. Ahora te doy la función y para calcular a de x, pues necesito calcular pues una función cuya derivada sea f de x. El proceso inverso. Ahora les doy la derivada y me pregunto, ¿cómo encuentro a de x? ¿Sí me estoy explicando? Sí. O sea que el problema inverso es tan importante, exageradamente importante. Es decir, en su curso de cálculo les dieron una función y aprendieron a calcular su derivada. Ahora, para resolver este problema, les dan la derivada y se requiere encontrar la función que tenga como derivada esa función que les dan. O sea, el problema inverso. ¿Me explico? A esa función se le llama una primitiva de f de x. Una primitiva de f de x. A ver, voy a poner un ejemplo. Un ejemplo. Supóngase que f de x, por ejemplo, es 2x. Si f de x es 2x y yo sé que la derivada vale 2x, me pregunto cuánto vale a de x. ¿Quién es una función cuya derivada sea 2x? X cuadrada. Pero resulta que no hay una sola función, sino que si le agrego, ¿qué cosa? Si le agrego una constante, obtengo toda una familia de funciones. La primitiva de una función es toda una familia de funciones cuando existe. ¿Vamos bien, jóvenes? Sí. Ahora les voy a decir cómo resolvió el problema del área esta persona. Y se olvidó de todo eso que divide y no sé cuánta cosa hicimos. Dice, sorprendente, ¿cómo calculaste el área? Resolviendo el problema inverso que aprendiste en tu curso de cálculo diferencial. Y así es que en lo sucesivo le vamos a dar mucho énfasis a ese problema. Les voy a dar derivadas de funciones y vamos a calcular funciones cuya derivada es esa función que les estoy dando. En particular aquí, dada la función 2x, quiero encontrar todas las funciones cuya derivada sea 2x. Y solamente van a leer al revés las fórmulas que ustedes obtuvieron en su curso de cálculo diferencial. Por ejemplo, ¿verdad que tenían esto? La derivada de x cuadrada es 2x. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es una primitiva de 2x? Simplemente van a decir, es x cuadrada y le agregan una constante. Por ejemplo, sabemos que la derivada del seno de x es coseno de x. ¿Cuál es la derivada de coseno de x?
¿cuáles son las primitivas o antiderivadas de coseno de x? Seno de x más una constante. ¿Estamos bien? La derivada del logaritmo de x para x, por ejemplo, positivo, ¿cuánto vale? Si les pregunto cuáles son todas las primitivas de una entre x para x positivo, ¿quiénes van a ser? Logaritmo de x más constante. La derivada de e a la x, ¿quién es? Por lo tanto, ¿cuáles son todas las primitivas o las antiderivadas de e a la x? E a la x más constante. Ese problema lo vamos a resolver casi en todo lo que sigue del curso y vamos a aplicar. Muy bien. Ahora voy, les platico cómo se resuelve el problema del área, ya que introduje el concepto de primitiva. O si quieren escribir con un poco más de cuidado lo que es una primitiva, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. A ver, entonces vamos a introducir la siguiente definición. Definición. Se dice que F es una antiderivada. También se utiliza el nombre de primitiva o también se utiliza una integral indefinida. Una antiderivada primitiva o integral indefinida. Integral indefinida. De F. Sí. F en un intervalo I. En un intervalo abierto, cerrado, como quieran. Vamos a ponerle un intervalo J. Si F prima es igual a F sobre J. Si eso pasa, entonces vamos a decir que F es una antiderivada. ¿Está claro? Y ustedes ya saben calcular antiderivadas de una gran diversidad de funciones. Todas aquellas cuando aprendieron a calcular su derivada, la leen al revés y dicen, es esta su antiderivada. Por ejemplo, la derivada del coseno hiperbólico de x es la función seno hiperbólico de x. Si les pregunto cuál es la integral indefinida, cuál es una integral indefinida del seno hiperbólico de x, coseno hiperbólico de x. Y si les pregunto cuáles son todas las antiderivadas del seno hiperbólico de x, más una constante. ¿Vamos bien? O también puedo decirles cuáles son todas las primitivas del seno hiperbólico de x. ¿Cuáles son? Coseno hiperbólico de x más una constante. ¿Está clarito? Claro que ustedes lo escribían así. Todo esto lo escribían así. Decían, el seno hiperbólico de x. Nada de símbolos aquí, ¿eh? De x, ¿qué cosa es? Si esta es una notación para la integral indefinida o para la primitiva, ¿cuál es la primitiva del seno hiperbólico de x? Coseno hiperbólico de x más constante. Observen que las primitivas son funciones. Y la primitiva de una función, cuando existe, hay una infinidad. Le agregan una constante. Y la integral definida de una función es un número. ¿Sí me expliqué? Y que ese número tiene muchas interpretaciones, dependiendo de todo lo que hemos hecho, dependiendo de cómo se interpreta la función original. Si la función original se interpreta como una función de densidad, la integral definida en un cierto intervalo se interpreta como la masa. ¿Vamos bien?
En cambio, la integral indefinida es una familia de funciones. Para que tengamos una mejor idea, ¿cuáles son las primitivas de la función 2x de x desde el punto de vista geométrico? ¿Cuáles son? X cuadrada más c. Eso quiere decir, fíjense bien, esto es lo que deben tener en su mente cuando hable de las primitivas o de la integral indefinida o de la antiderivada, que si tengo la función 2x, las primitivas son parábolas. Son parábolas. Y llenan el plano. Jóvenes, llenan el plano y no se cortan. Algo sorprendente. Llenan el plano. Entonces, ¿qué son las primitivas? ¿Qué es la ¿cuáles son todas las primitivas de la función 2x? Es toda esta familia de curvas. Entonces, esto es extremadamente importante que nos quede claro. Y les digo, ustedes saben calcular muchas primitivas de las funciones. Por supuesto que a medida que vayamos avanzando, esto se va a ir complicando. Algunas no las sabemos. Por ejemplo, si yo les dijera, a ver cuáles son las primitivas, por decir algo, de 2x entre un polinomio de cuarto grado, algo aquí, ya la situación se vuelve compleja. Dicen, ah, pero esta no está en la tablita. Pero vamos a aprender rápidamente que si esta es una función racional, se puede descomponer en fracciones parciales y entonces con propiedades de la integral indefinida podemos calcular las primitivas de estas funciones. ¿Está clarito? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien, entonces ya está acá, todo el curso. Entonces, jóvenes, si les pregunto qué cosa es la integral indefinida de una función cuando exista, ¿qué cosa es? ¿Cuál sería su respuesta? Una familia de funciones. ¿Está claro? Y basta encontrar alguna para que todas las demás sean esa alguna más una constante. Desde el punto de vista gráfico, simplemente son traslaciones de esa que han dado, la que quieran dar y la mueven hacia arriba o hacia abajo en este caso. ¿Estamos bien? Estas son todas las primitivas. Bien, ahora regreso un poco aquí. Lo que estamos diciendo, mira, resulta que el área es una primitiva de f de x, pero hay una infinidad. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para calcular el área? Ahora les digo, ¿qué vamos a hacer para calcular el área? Bueno, ya borro la definición. Esa es la definición, ¿no? Se dice que f es una primitiva de f minúscula en un intervalo si la derivada de la f mayúscula es la f minúscula. Y aquí ya vi varios ejemplos. ¿No hay problema si borro? ¿Ya escribieron lo que tenían que escribir? Bien. Bueno, ahora les explico. Si tengo dos primitivas de una función, ¿qué puedo decir acerca de las funciones? O sea, si f' es igual a f y g' es igual a f, si f y g son primitivas de la f minúscula, ¿qué puedo decir acerca de f y g? ¿Qué ven en el dibujo? A ver, pregunto, ¿esta es una primitiva? Sí. ¿Esta es una primitiva? Sí. ¿Por qué dicen que son iguales? Entonces, ¿qué puedo decir acerca de esas funciones? ¿Cómo es una comparada con la otra? Que f de x es igual a ¿quién? A g de x más una constante. Que si tienen dos, difieren en una constante. Aquí lo están viendo. Si tienen dos, pues difieren en una constante. ¿Vamos bien? Importantísimos. Claro que los matemáticos dicen, vamos a enunciar un teorema. Un teorema que diga que si f y g son primitivas de f minúscula, entonces existe una constante c tal que f de x es igual a g de x más c. Y está ya limpio el enunciado
y se demuestra rápidamente este teorema. ¿Estamos bien? Eso. Bueno, hay que hacerlo. Pero para nosotros, yo creo que intuitivamente está bastante claro. Vamos a seguir avanzando y en la medida que ustedes quieran saber cómo se prueban las cosas, pues me dicen y hacemos una demostración. Bien, bien. Bien, jóvenes. Entonces, fíjense que yo sé que A' de X es igual a F de X. Si F mayúscula es una primitiva de F, si F es cualquier primitiva, ya no me importa esa A de X, si F es cualquier primitiva, ¿qué puedo decir acerca de F y A? Fíjense, F' es igual a F, es cualquier primitiva. Y la función que yo definí allí también es una primitiva de F. Si quieren, quítenle esto, no importa. ¿Qué puedo decir acerca de F y A? ¿Eh? La de F es una primitiva de F. A es una primitiva de F minúscula. ¿Qué puedo decir acerca de F y A? ¿Qué, qué? ¿Qué dije aquí ese ratito? ¿Que F de X es igual a quién? A de X más una constante. Y una forma breve de expresar eso es difieren en una constante. ¿Está claro? Si les doy dos primitivas, ¿en qué difieren? En una constante. Es lo mismo que decir que F de X es igual a G de A de X más, más una constante C. ¿Vamos bien? Vamos bien. ¿Me van siguiendo o no me van siguiendo? Bueno, ahora yo quiero evaluar A de X, ¿eh? Fíjense, es más, puedo decirles qué es lo que quiero. ¿Quién es A de X? ¿Qué, cómo definí A de X? Es el área bajo la gráfica de F sobre AX. Si quiero el área sobre el intervalo AB, ¿qué es lo que estoy preguntándome? ¿Qué quiero saber? Fíjense, A de X es el área bajo la gráfica de F sobre AX. ¿Vamos bien hasta ahí? Si les pregunto, yo quiero el área bajo la gráfica de F sobre AB. ¿Qué quiero determinar de la función A? ¿En qué punto quiero determinarlo? A ver, despacito, jóvenes, despacito. Despacito. A ver, razonando así despacito. A de X es el área bajo la gráfica de F sobre el intervalo A de X. Pero mi objetivo es calcular el área bajo la gráfica de F, pero sobre el intervalo AB. ¿En qué punto hay que evaluar esta función A mayúscula para obtener lo que yo quiero? En B. A en B, ¿verdad? Lo que yo quiero es A en B. Jóvenes, ¿qué es A en B? Si le vamos a leer esto, ¿qué será A de B? El área bajo la gráfica de la función sobre el intervalo cerrado AB. ¿Me van siguiendo? Ah, bueno, pues voy a calcular A de B. Voy a calcular A de B. Pues empiezo con A. F de A. Esto es igual a A de A más C. ¿Vamos bien? Aquí estoy, aquí F de X es igual a esto. Lo estoy evaluando en X igual a A. En X igual a A, esto es F de A, A de A más C. Jóvenes, ¿qué es A de A? Ya me dijeron que es A de B y ya me dijeron que es A de X. Por lo tanto, ustedes deben saber que es A de A minúscula. El área bajo la gráfica de la función, ¿de dónde a dónde? ¿De A a dónde? ¿De A a A? El área bajo la gráfica de la función que está sobre un puntito. ¿Cuánto vale esa área? Cero. Ah, pues como esa área vale cero, esto implica que C es igual a F de A. Y ahora voy a contestar lo que quiero. ¿Qué es F de B? Vean que es F de B, es A de B más C.
pero C es F de A. ¿Me van siguiendo? Pues ya despejo lo que quiero. Eso es lo que ando buscando. Eso es lo que ando buscando. Jóvenes, ¿qué es A de B? ¿Qué es A de B? F de B menos F de A. Vamos a expresar esto bonito. El área bajo la gráfica de la función sobre el intervalo AB lo hemos denotado como la integral de hasta B de F de X de X. Y dice que esta integral es igual a F de B menos F de A, donde F mayúscula, ¿quién es? Cualquier primitiva o cualquier antiderivada de la F minúscula. Poco a poquito. Voy a poner un ejemplo y regresamos y reproduzco cuantas veces sea necesario esta plática. Si quieren escribir algo, escriban, hacemos un ejemplo y si desean, volvemos a dar otra explicación de esto. Esta es una presentación intuitiva de lo que se llama el teorema fundamental del cálculo. Nada de demostraciones, nada, nomás una idea así, bosquejo, con un problema particular del área. Después al rato, oigan, si F es continuo, esto vale en general. Ya no me importa si es positiva, si es negativa, si es cero, no, ya no me importa. Puedo enunciar un teorema que diga, si F es continua, entonces la integral de hasta B de F de X es F de B menos F de A, donde F es cualquier primitiva de la F minúscula. Maravilloso. Vamos a ver. Voy a hacer un ejemplo. A ver, jóvenes, supóngase que me dicen, calcula la integral de 0 a 1 del X cúbica. Ups. Por ejemplo, X cúbica de X. Imagínense, con sumas de Riemann vamos a hallar las cuartas potencias. O si quieren ponemos X a la 30, nada más para que vean. Para que vean el sacrificio que habría que hacer con sumas de Riemann. Y en cambio lo que hicieron Barrod y Newton, y Leibniz también, ¿verdad? Fue rápido, nos simplificó demasiadas cosas. Dice, encuéntrate una primitiva de X cúbica. Una primitiva de X cúbica. Es decir, una función cuya derivada sea X cúbica. No me importa la que quieran. Me pueden decir X cuarta entre 4 más 7. X cuarta entre 4 más 9. En general, X cuarta entre 4 más C. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál quieren de todas estas? No nos importa. Al rato van a decir, pues si no nos importa, pues elige donde la constante vale 0. ¿Para qué le quieres agregar constantes? ¿Se aclaró? Pero de todas formas, ustedes díganme qué constante quieren. Si quieren una primitiva, ¿cuál quieren? X cuarta entre 4, como dice el compañero, un cuarto de X cuarta. ¿Le quieren agregar algo o ya con esto? Más C. Para no andar con numeritos. Vamos a calcular esta función en 1 y en 0. Y restamos. Voy a escribirlo aquí. Esto es f de 1 menos f de 0. Eso es lo que hemos dicho ahí. Encuentra una primitiva, evalúala en el límite superior, menos el valor de la primitiva en el límite inferior. Jóvenes, ¿cuánto vale f de 1? Un cuarto más C. ¿Cuánto vale F de 0? F de 0. Aquí está la función. ¿Cuánto vale? C. C. No se adelanten. ¿Cuánto vale la diferencia? F de 1 menos F de 0. ¿Importó la C o no? Ya terminamos. Encuentra la suma de las primeras cuartas potencias de los primeros enteros. ¿Qué es eso? Ahora si les pongo 30 aquí, o 300, por ejemplo,
Imagínense qué haríamos. En cambio, este profesor dijo, no, esta es una tarea trivial. Todo lo que se me ha ocurrido es para hacerte la vida bella. ¿Verdad? Vean, vamos a hacerlo. Y en general, ¿qué les parece? X a la N. Ya pueden poner N con lo que se les dé la gana, cualquier entero positivo. ¿Cuál es una primitiva de X a la N, jóvenes? X a la N más 1 entre N más 1. Una manera compacta de decir evalúa la arriba y réstale lo de abajo es poner una raya y ponerle aquí 0 y 1. Esto significa esta primitiva en 1 menos esta primitiva en 0. ¿Cuánto vale esto, jóvenes? ¿Cuánto vale esto cuando X vale 1? 1 elevado a lo que quieran, cualquier entero es 1. Dividido entre N más 1. Menos esto evaluado en 0. ¿Cuánto vale esto evaluado en 0? ¿Ya terminamos? ¿Ya terminamos? Vean lo maravilloso que están estudiando ustedes. Aprovechemos todas estas ideas de todas estas gentes. ¿Cómo nos simplificó la tarea? Tremendamente. Tremendamente, jóvenes. ¿Verdad? ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Sí. Ah, entonces, ahora evaluar una integral definida de una función continua, ¿a qué se reduce? A calcular una primitiva. ¿Está claro? Pero yo prefiero que en lugar de que digan una primitiva, prefiero lo siguiente, prefiero que digan lo siguiente. Fíjense. Para que se vayan preparando para otros cursos. Estamos diciendo que F mayúscula es una primitiva de F minúscula en un intervalo, si esto pasa en el intervalo, por ejemplo, en J. ¿Se aclaró? Es preferible que esto mejor lo vean de esta otra forma. Que si tienen una ecuación en donde la incógnita es Y, queremos resolver esta ecuación, una ecuación de tal manera que su derivada sea F. Mi incógnita es la función Y, y quiero resolver, quiero encontrar una función y cuya derivada sea f. Esto se llama una ecuación diferencial de primer orden. Y entonces la tarea de hallar primitivas se reduce a resolver esta ecuación diferencial sencilla. Entonces todo su trabajo consiste en este curso en resolver una ecuación diferencial muy elemental. Y' igual a F. Y ustedes la saben resolver. Si les digo, jóvenes, ¿cuáles son las soluciones de la ecuación diferencial Y' igual a 2X? ¿Cuáles son todas las funciones cuya derivada son 2X? X cuadrada más E. Dicen, estoy resolviendo esta ecuación diferencial y al resolverlas, a estas familias ya no se les llaman primitivas, se les llaman soluciones. Pues resuelve esta ecuación diferencial y todas las soluciones son esta familia de parábolas. Tenemos que ser unos expertazos, unos buenazos en resolver la ecuación diferencial Y' igual a F para muchas Fs continuas. Mucho de nuestro curso va a consistir en eso. ¿Quedó claro? Y si ya sabemos calcular integrales definidas, pues ya estoy entonces preparado para calcular áreas de regiones muy complicadas, para calcular distancias o desplazamientos, ahora más, no solamente distancias, sino desplazamientos de partículas que tienen cierta velocidad. Ya estamos preparados para calcular la masa de muchas barras para diferentes densidades. Ya estamos preparados para calcular la longitud de un arco de curva para una función ya complicada de clase C1. Áreas de superficies de revolución. Y ya estamos preparados para calcular cuál es el volumen total si se tiene la rapidez con la que un líquido se
se introduce en un depósito. ¿Está claro? Porque todos estos problemas, ¿a qué condujeron? A integrales definidas. Y nuestra tarea era, ¿cómo evaluar las integrales definidas? Pues teníamos dos métodos. Tenemos dos métodos. Con las sumas de Riemann, que es preferible casi olvidarse, ¿verdad? Y mejor usar lo de Newton. ¿Vamos bien? O del profesor Barrot o de Leibniz. Participaron muchas gentes, pero a ellos se les da el mérito esto. ¿Está claro? ¿Vamos bien, jóvenes? Queda importante entonces el problema inverso que ustedes estudiaron en su curso de cálculo diferencial. Es decir, en su curso de cálculo diferencial les dieron funciones y calcularon derivadas. ¿Ahora qué les dan? Derivadas, y se trata de hallar funciones que tengan como derivadas esas funciones que les doy. ¿Está clarito? O sea, queremos resolver esta ecuación diferencial. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? O sea, decir que, dada tu F, decir que quieres hallar Fs mayúsculas, tales que deriva, su derivada sea F minúscula, pues mejor lo planteas, esta es una incógnita, no la conoces. Entonces dices, pues mejor planteo esta ecuación y mi incógnita es la función Y. En la secundaria aprendiste a resolver ecuaciones en donde la incógnita representa un número. Cuando fuiste a la preparatoria, ya, o en la misma secundaria, sistemas de ecuaciones y las soluciones son conjuntos de números. En tu curso de cálculo, a lo mejor si llevaste cálculo en prepa, a la hora, del trimestre pasado, para resolver problemas de máximos y mínimos y hallar los puntos críticos, empezaste a resolver ecuaciones cuyas soluciones también son números. ¿Está claro? Resulta que hay ecuaciones exageradamente más interesantes, en donde las incógnitas ya no representan números, sino son funciones. Aquí quiero encontrar una función cuya derivada sea f. Y ya lo sabes hacer. ¿Por qué? Por ejemplo, si te doy esta ecuación, la incógnita es la función y, y estoy buscando todas aquellas funciones y cuya derivada sea 2x. Y tú me estás diciendo, todas las soluciones son x cuadrado más c. Pues ya sabes resolver una gran diversidad de ecuaciones. Es más, dime, ¿cuáles son todas las soluciones de la ecuación y prima igual a coseno de x? Esta es una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial porque aparece la derivada. O sea, la incógnita es una función y aparece la derivada. Por eso se llama ecuación diferencial. Y entonces quiero encontrar todas las funciones y cuya derivada sea coseno de x. Tú sabes resolver estas ecuaciones. ¿Cuáles son todas las soluciones de esta ecuación? Seno de x más c. Sabes resolver esas ecuaciones. Al rato que lleves tu curso de ecuaciones diferenciales, vamos a tener una combinación de funciones con sus derivadas y vamos a poder resolver una gran diversidad de problemas. Ahorita les podría platicar de muchos problemas elementales en donde se reducen a resolver ecuaciones diferenciales. Jóvenes, todo el resto de nuestro curso va a consistir, la mayor parte, en resolver esa ecuación diferencial. Métodos para hallar soluciones de esa ecuación diferencial. Mucho del curso que vamos a hacer ahora es evaluar una función, calcular la imagen de un punto bajo una función. Y les recordé aquella época, les dije, supóngase que tienen la función de R en R, y tienen una regla de correspondencia, f de x, por ejemplo, x cuadrada menos 5x más 1. Y entonces les dije, jóvenes, ¿cuánto vale f de 3? Hacían la, sustituyen y hacen la cuenta, ¿no? 3 por 3, 3 al cuadrado, 9 más 1, 10, menos 15, menos 5. ¿A dónde va a parar el 3? ¿Cuál es la imagen del 3 bajo la función f? Menos 5. Deben decirlo con firmeza, sí, con mucha seguridad. Eso es lo que vamos a hacer. Vean lo que vamos a hacer en este curso. ¿Eh? Calcular la imagen
de ciertos puntitos bajo una transformación. Jóvenes, aquí están las funciones acotadas. Y han de estar hartos con estas bolas, pero les aseguro que va a estar interesante. Por aquí andan las funciones Riemann integrables. Vamos a ponerle aquí las funciones acotadas. Es nuestro marco. Funciones acotadas, jóvenes. En AB. Y por aquí andan las continuas y las diferenciables y todo eso. Y por aquí están las buenas para nosotros. Aquí están las funciones Riemann integrables. O integrables en el sentido de Riemann. Jóvenes, definamos una transformación. Tenemos una transformación. En nuestra construcción de funciones Riemann integrables, podemos asociarle una transformación. A cada función Riemann integrable aquí, le van a asociar un número, a saber, la integral definida. De esta manera, ustedes construyen una transformación del conjunto de las funciones Riemann integrables en los números reales. Les dan una función Riemann integrable aquí y una tarea importantísima es hallar la integral definida, o sea, hallar la imagen. Es decir, quieren ustedes hallar la integral de hasta b de f de x. Pues entonces, aquí les voy a dar familias de funciones, varias funciones, y les voy a decir cuál es la integral definida. Esa va a ser su tarea. Por ejemplo, si el intervalo es el 0, 1 y les doy la función x cuadrada, si aquí les doy la x cuadrada será Riemann integrable en el intervalo 0, 1. Sí. ¿Cuál es el número que le asocia aquí en el intervalo 0, 1? ¿Cuál es el número? Un tercio. Un tercio. ¿Me van siguiendo? Sí. X cúbica entre 3, evaluado entre 0 y 1, un tercio. Un tercio. Entonces así les voy a estar dando funciones y ustedes lo que van a hacer a la hora de integrar, calcular su imagen. Calcular su imagen. Esa va a ser su tarea de ustedes. Aprendan a calcular la imagen de muchas funciones bajo esta transformación. Eso es lo que van a hacer.